jardín mañana, que con esta inversión, y si usted puede decirnos cuáles son las próximas inversiones en general, Alvarado. Previsto seguir, por supuesto, porque el sistema educativo es un sistema muy dinámico que va a crecer y que por lo tanto todos los distritos van a necesitar de nuevas inversiones. Nunca llegamos a una situación de necesidad cero, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo es cerrando un ciclo. Habíamos planificado para General Alvarado el Jardín de Infantes y el Complejo Educativo del Barrio Aeropuerto. Lo estamos completando hoy y bueno, a partir de hoy haremos nuevos objetivos. Estoy hablando de grandes objetivos. Después va a estar esta inversión que hacemos con el Consejo Escolar y la Unidad de Gestión Distrital de refacciones y tal vez alguna ampliación pequeña. Los grandes objetivos del distrito lo vamos a planificar luego de esto. Primero tenemos que cumplir con esto, que hoy lo estamos haciendo y estamos muy, muy satisfechos. Señor Ministro, bienvenido a Miramar nuevamente y gracias por todas las obras que viene trayendo. Creo que la semana que viene, o en los primeros días de septiembre, hay reunión de paritaria del gremio docente. ¿Cuáles son las pretensiones que tiene el gremio docente en su totalidad? ¿Y cuáles son la propuesta que tiene el gobierno? No, la paritaria que se abre es para cerrar acuerdos, para firmar acuerdos ya concretados. Así que lo que vamos a hacer el 2 de septiembre es 8 acuerdos vinculados a titularizaciones, estabilidad laboral y concursos, fundamentalmente en el área de superior y de formación profesional. Pero esos son 2 acuerdos y después otros 6 que abarcan distintas cuestiones que hacen a la estabilidad docente y a las titularizaciones. En un proceso global de concursos que estamos realizando en toda la provincia y de titularizaciones. En segundo lugar, lo que llegamos es también un acuerdo de recategorización de escuelas, porque las modificaciones de la ley han llevado, y además el propio crecimiento de matrícula ha llevado al crecimiento de escuelas. Entonces vamos a recategorizar escuelas de nivel inicial, especial, artístico, educación física, psicología, porque hay escuelas que están en condiciones ya de tener una categoría superior que implica otra categoría de los equipos directivos, mejor salario para los equipos directivos y además nuevos cargos, vicedirector, secretario, etc. Así que eso es el otro acuerdo al que hemos arribado. Después tenemos acuerdos más técnicos que hacen a la paritaria, representatividad paritaria, licencias gremiales paritarias, bueno, acuerdos más técnicos con respecto a eso. Ese es el tema que vamos a abordar en el próximo encuentro. Lo más importante es titularización y estabilidad docente, recategorización de escuelas. En cuanto a salarios, no hay el tema, digamos, salario en cuanto al piso salarial. No, eso fue la paritaria de marzo. En marzo. Sí, fue la paritaria de febrero, aplicada a partir del 1 de marzo, con un leve aumento del FONIR en julio, según la paritaria nacional. Sí, Ministro, para Figa Alvarado, con el tema de las becas para los chicos, ¿se está implementando más impulso? No, porque el plan de becas se ha reducido en tanto que ha sido reemplazado por la Asignación Universal por Hijo. Así que han quedado algunos programas de becas muy focalizados, pero la política está vinculada a la Asignación Universal. ¿Listo? Gracias. Bueno, igual ratificar lo que decía Gustavo, usted lo repetía, Gustavo, ¿no? De que estamos haciendo 20... En 20 licitaciones, ¿no? Sí, en este programa que es PROMEDU, que es el programa nacional, que es el continuador de 700 escuelas, estamos abriendo en este momento 20 obras muy importantes, es un total de 140 millones de pesos, más algunas relicitaciones de obras que habían quedado postergadas, 2 obras más de Magdalena y Bedia. Hacen un total de 150 millones, ¿no?, aproximadamente, pero eso está inserto en un programa más grande. Tenemos licitaciones de PROMER todos los días, debe haber alguna seguro de este distrito, pero que no recuerdo en este momento. No, tenemos mucho de ampliación y refacción de escuelas rurales. De rurales, o sea, PROMER es un programa rurales, tenemos el programa de INET, que estamos haciendo montones de escuelas técnicas.
Social, tenemos el plan de obras del Ministerio de Educación, que estamos haciendo jardines y, bueno, justamente jardín, el de Otamendi y mañana es plan de obras nacionales. Eso va a arrojar un total, digamos, de unos 850 millones de pesos a fin de año, licitados y contratados, todos durante este año, ¿no? No es que son... No durante la gestión. No durante la gestión, sino este año. Estamos contratando obras por este mundo. Y el intendente agregaba... La escuela agraria. Claro. Está haciendo un plan de obra importante. Claro. ¿En qué porcentaje se incrementó en la educación este año? ¿El presupuesto? Bueno, el presupuesto del próximo año todavía no lo tenemos confeccionado. En infraestructura, porque habría, hay que dividir. Nosotros tenemos un presupuesto asignado a masa salarial que abarca casi el 96-97% de nuestro presupuesto general y que por lo tanto eso sí que aumenta de acuerdo a los salarios, ¿no? La masa salarial aumentó un 20 y pico%. 22%, la masa salarial. También es una cifra no exacta porque varía de acuerdo no solo al aumento salarial, sino al incremento de cargos, y eso también genera nueva masa salarial. Incluso alguna medida que hemos tomado, como dar dedicación exclusiva a los directores de escuela secundaria, también aumenta la masa salarial, y por lo tanto, diríamos una fluctuación del 20-22%. En el resto habría que tomar infraestructura, no tomamos el presupuesto que recién marcó Gustavo Grasso, que con respecto a planes nacionales. Con respecto a infraestructura del presupuesto exclusivamente provincial, que nosotros destinamos fundamentalmente a fondos descentralizados en los consejos escolares, más refacciones que hacemos directamente o ampliaciones, que hacemos directamente de la dirección general, más o menos hemos triplicado el presupuesto con respecto a 2010. O sea, tuvimos un presupuesto en el 2010 que rondó los 120 millones, 130 sumando, ¿no? Fondo descentralizado y inversiones directas. Este año habremos estado entre los 450 y 500 millones. Gracias, señor. Director, una pregunta más. Usted como candidato a diputado, sí. ¿Qué evaluación hace, bueno, de este triunfo rotundo, ¿no? En lugar de eso, fue un triunfo rotundo, estamos ahora frente a una inmensa responsabilidad, porque los que se eligieron el 14 de agosto fueron candidatos, y ahora tenemos que, desde esta elección que hemos hecho en las primarias de candidaturas, ganar las elecciones del 23 de octubre. No desconozco que lo hacemos con un piso de apoyo muy amplio, como demostró la elección del 14 de agosto, pero la elección del 14 de agosto no fue todavía la elección definitiva. Este es el 23 de octubre, nosotros somos gobierno, por lo tanto lo que hacemos es gestión. Esta es nuestra campaña, la obra es nuestra campaña, en el sentido que nosotros debemos explicar a la ciudadanía qué hicimos y también qué vamos a hacer. Y hay que seguir trabajando todos los días. Hubo una amplia participación ciudadana en las primarias que superó el 70% y que por lo tanto generó una participación muy similar a las elecciones nacionales generales. Y por el otro lado, el 70% o más del 70% de participación, 77, se volcó mayoritariamente, como decía usted, contundentemente hacia nuestro partido. Eso nos da una inmensa responsabilidad de poder dar una buena oferta para octubre y, si somos reelegidos, plantear un buen gobierno para los próximos 4 años. ¿Pero la denuncia de la oposición de irregularidades? No, tiene que comprobar la justicia. Siempre hay denuncias en las elecciones. Son denuncias que hay que prestarle atención, como cualquier denuncia. Nadie puede imaginar que estas denuncias tan puntuales y tan pocos casos pueden variar una elección que tuvo más de 30 puntos de diferencia entre quien ganó y quien lo siguió. Señor Ministro, bueno, ya que hablaba de candidatura, sí. Y que obviamente va a asumir, se habla de que la persona que lo va a suceder a usted es la licenciada Birx.
ha tenido alguna reunión ya con ella, está casi confirmado, no sé si por lo menos se ha puesto en tela de juicio de cómo ha sido público la persona que lo diría suceder a usted en el cargo de la Dirección General de Escuelas. No, ya es público y es confirmado, ya no anunció el gobernador que en caso de ser reelegido, mi sucesora va a ser la doctora Silvina Díez, porque yo voy a ser diputado en el Congreso Nacional. Y, por lo tanto, el gobernador, por dos motivos, uno porque es bueno que en la campaña la ciudadanía sepa quién va a ser el ministro de Educación del próximo periodo en caso que ganemos, y en segundo lugar porque en ese caso nosotros sabemos que tenemos mucha experiencia, todos los que estamos aquí con Gustavo, que pensar en la apertura del inicio del ciclo electivo de marzo es una tarea que comienza a fines de septiembre, principios de octubre, y por lo tanto el gobernador con mucha responsabilidad sabe que los nuevos equipos que él propone tienen que ponerse al tanto. Creo que cualquiera de los partidos políticos tendría, con aspiraciones de ganar, tendría que hacer lo mismo. Bueno, nosotros que creemos que tenemos altísimas seguridades de que vamos a vencer en octubre y que vamos a gobernar 4 años más, lo estamos haciendo. Yo estoy trabajando con Silvina Bill desde ese momento, aún cuando la conozco hace mucho tiempo, y aparte como es gerente en este momento de ANSES en el área de conectar igualdad, trabajo con ella muy intensamente en ese área. Pero además vamos a trabajar en la transición. De la misma manera que lo hicimos hace 4 años cuando yo conduje la transición del gobierno de Felipe Solá al de Scioli, y lo hicimos con mucha responsabilidad con Alberto Pérez, vamos a volver a hacerlo en esta oportunidad. Ha sido muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego.